Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Melina. Bueno, primero vamos a picar unos chilitos para los molletes. Dos nada más porque van a comer mis nietos y no quiero que se me vayan a poner bravos. Vamos a picar dos jitomatitos para los molletes y luego la cebolla. Bueno, ahorita vamos a freír el chorizo que va a ir con mis molletes. Así bajito, al fin que hay tiempo. Vamos a partir el... No encontré bolillo, yo quería bolillo, pero pues también en esto se puede. Y por favor, familia, amigos, pónganme algún comentario, que si les gustan mis recetas o si no les gustan, o qué se les antoja, si quieren que haga alguna receta en especial, y si la sé, con todo gusto se las hago, y si no, pues me informo y se las hago. Quiero hacer varias cosas, pero pues necesito que me animen, familia, compadres, hermanos, primos y demás familiares, que me digan, que me hagan saber si los han visto o que no les gustan o que sí les gustan, no sé, cualquier cosa, para saber que me ven, porque no sé si me ven. Primas de Dallas, háganme saber si me ven. Compadres, hermano, me siento solita, háganme saber. Pónganme un comentario, chum. Ahorita voy a moler mis frijolitos, que también acá se comen frijoles. Y negros. Este chorizo de pura carne. Nada de pellejo. ¿Se acuerdan de algo con esto? ¿De algún lugar? Estoy enojada, si los abierto es para que caigan rápido. Ahora le estoy poniendo sus respectivos frijolitos al pan y luego se van a ir al horno para que queden crujientes. Ya vamos a preparar el piquito de gallo para ponerle a los molletes con su limoncito y todo eso. No sé, nos vaya a ir una semillita porque saben amargas. Poner su jitomate. Cebollita. Media cebolla. Ya la cantidad ustedes sabrán que le ponen. Yo le puse dos chilitos serranos. A mí no me gusta con mucho limón, pero mis hijos sí, entonces pues ni modo, ¿verdad? Tendré que poner todo el limón. Vamos a poner algo de sal. Y no se les olvide lo que les dije. Cualquier comentario es bien recibido, no es cierto que me vaya a enojar y que no les haga caso. Si
quieren alguna receta en especial, parientes, familiares y de allá de, ustedes saben de dónde, del meritito San Luis Potosí, se los puedo hacer, todo tipo de gordas para lonche. Ahora lo voy a probar. Como dice alguien por ahí, ¡mmm, qué rico! ¡Mmm, me quedó muy rico! No estoy vacilando, no estoy burlándome de nadie, ¿eh? Pero si así dice una persona por ahí, ¡mmm, me quedó riquísimo! Después de esto se van a ir al horno un ratito. Ay, este está muy largo. Bueno, ahora los vamos a poner en el horno. Ya previamente lo puse a calentar. No se preocupen, no me quemo. Bueno, ahora vamos a ponerle el choricito a los molletes. Espero que les gusten y que los preparen. Y no se les olvide ponerme un comentario si les gustó y, como les dije, lo que quieran que les haga. Si no lo sé, me informo y se los preparo. Un poquito de gallo. Por favor, déjenme sus comentarios, no se les olvide y compartan. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Un beso, un abrazo. A ver qué les parece esto. Para que almuercen o para que cenen, saben muy ricos.